He de confesaros que este es mi primer acto como concejal delegado de Cultura y me hace especial ilusión. Y bueno, pues estar hoy aquí es un día que seguro no se me va a olvidar nunca por ser mi primer día. Antes de nada, quiero dar las gracias a la Fundación La Caixa por volver a contar con Cartagena para hacer una de sus magníficas exposiciones. Hemos hecho exposiciones del ámbito de educativo, de discapacidad, culturales, y esta de los colores del mundo, lo que pretende mostrarnos la diversidad del paisaje y la inmensidad de colores que tenemos en nuestro planeta. Cartagena, como bien sabéis, es una ciudad abierta, acogedora, que crece mirando al mar. Es una ciudad llena de contrastes. Por la mañana puedes estar en la montaña con la bici y por la tarde puedes ver un atardecer en la playa. Y precisamente esa diversidad, esos contrastes, los que nos hacen ser lo que somos. Ser la capital turística y cultural de la región y también ser una ciudad única en el Mediterráneo. Gracias a esta exposición cumplimos con dos objetivos que consideramos primordiales. Por un lado, fomentar la cultura, dar participación a todos los cartageneros, en este caso, cultura al aire libre, en nuestro maravilloso puerto. Y también, por otro, hacernos pensar, hacernos recordar a todos lo diverso y lo plural que es nuestra sociedad, que cuanto más vivamos y más conozcamos, más herramientas tendremos para formar nuestras ideas. Así que desde aquí quiero invitar a todos los cartageneros a que vengan a visitar esta exposición. Colores del Mundo tiene mucho sentido con la Plaza Cartagena del Mundo. Hoy se inaugura una exposición que tiene como una referencia precisamente el color, el color como potenciador o acicate para provocar sensaciones. Y aquí en el puerto de Cartagena también sabemos de eso, ¿no? Nosotros, nuestro color es el azul, pero también es por el clima que tenemos, es el amarillo del sol, es el color de la tierra en la que nos encontramos. Es decir, el puerto aglutina una serie de colores que nos llevan también a sensaciones que hacen que sea muy idóneo el que podamos hoy estar aquí inaugurando esta exposición que habla de los colores del mundo. Hoy, con esta exposición, hacemos la 25ª exposición que estamos en Cartagena. Y además del marco de exposiciones itinerantes, tenemos una nueva plataforma cultural con esto de sumarnos al siglo XXI, en el que hemos aglutinado todo un contenedor con todo tipo de propuestas culturales que se llama Caixa Forum Plus y que animamos a todo el mundo a que se la pueda descargar. Recordaros, esta exposición es libre, de acceso gratuito para todas las personas, pero tiene visitas guiadas. Habrá una monitora que ya está formada por parte de nuestra comisaria, que hará visitas guiadas todos los sábados a las 6 y domingos a las 12, así como hay visitas guiadas para grupos y entidades sociales que quieran solicitarlo en el 980 11 37. Esta exposición reúne más de 40 fotografías de prestigiosas fotógrafas y fotógrafos que trabajan o que han trabajado para la National Geographic Society, para esta prestigiosa editorial. Son fotografías que a través de retratos individuales, a través de retratos de grupo, también de elementos del paisaje, de la flora y la fauna, nos invitan a ser conscientes de la gran riqueza cromática que existe en nuestro planeta. Estas fotografías documentan tanto fenómenos naturales como también tradiciones y manifestaciones culturales en las que el color tiene un especial protagonismo.